El Consell de Mallorca, a través de su responsable de movilidad, el popular Fernando Rubio, ya ha solicitado una reunión con la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, y con la directora de la DGT en el archipiélago, Francisca Ramis. El objetivo, eliminar el polémico carril bus vao implantado por el ya ex conseller Iván Sevillano durante el pasado mes de noviembre. Va ser una imposició de l'esquerra i s'han creat més embossos, més inseguretat i fa que la gent estigui més nerviosa a l'hora d'entrar cap a la capital. La reunión, que todo hace indicar que tendrá lugar durante la semana que viene antes de las próximas elecciones generales, es indispensable para eliminar este carril, puesto que las competencias sobre este tipo de vías son exclusivas de la Dirección General de Tráfico, algo que no ocurre en la limitación a 80 km por hora cuando se circula por la vía de cintura. Otra decisión, según Balmés, tomada en base a cuestiones políticas y que será modificada dentro de los 100 primeros días del nuevo gobierno. No pot ser que tinguem una vía col·lapsada les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. És una decisió valenta, és una decisió que havíem anunciat i és una decisió que aplicarem, com vos dic, immediatament en tenir els informes pertinents. Unos informes que determinarán la velocidad definitiva para la vía de cintura, una limitación que, a falta de conocer la decisión final, estará fijada entre los 100 y los 120 km por hora, tal y como ya ha confirmado el propio Galmés.